Huechipan. Melí, 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 melí. Quiñetra foi metagüe meu muleyantú. Purrumentu meu muley pisein. El cao ningún, ni lonco ingún. Café un lucho kifin, puwi trunco. Ni eima perque laimu, kufu kufun mi piuque. Huechipantu pipu malen, catimulfen no ayu magun. Huiñón pifiñengún, feula pichigu en chuta inche. Pefim un tichoike, kupalmun maque cachigüe, aucantu yin aguarcu sen aucantum. Meli meli, meli meli, ptoco yin musai, munasi wen mapu, mulei pualiwen, ni mutung lien. Feimu as quintulei com ni peuma, catu fei chipule fu naupai que yen mu. Meli meli, meli meli, eimi chu mautulei mapunuke. Capuliwen fiscuco ngauta tu fei, meli meli, meli meli, ya, seu mi traitante. Año Nuevo, Mapuche. 4-4, 4-4, y el sol en un cántaro quebrado. Entre las hierbas, las aves esconden sus cabezas, y parece que la vertiente posee el murmullo de tu corazón. Huechipantu dicen las niñas, y el rocío recogerá la lluvia. He vuelto, les digo, ahora soy un niño. ¿Han visto al avestruz? Traigan maquis y labreles, juguemos los juegos de los antepasados. 4-4, 4-4, mudai bebamos que hermosos en el cielo están los árboles con sus troncos de plata. En ellos se miran estos sueños y los ríos que caen de la luna. 4-4, 4-4, contigo he estado despierto, madre tierra, y en la mañana el agua fresca es una constelación. 4-4, 4-4, ya, ha descansado el sol. Soy la lonco de Pucón, la lonco urbana, la lonco del Lof Marta Cayulet, y hoy día les doy la bienvenida a todos ustedes, mis niños bellos, hermosos, a las tías, para que hoy día sea un día muy provechoso, ya vamos a conversar harto dentro de mi fogón. Donde dicen nuestros antiguos antepasados que el sol cumple su alejamiento máximo de la tierra y al otro día a paso de gallo nos vuelve a alumbrar con su nueva luz. Thank you.
Bueno, hoy día es una visita pedagógica al Museo Fugón de Rosita, Quinquiñao, y estuvimos compartiendo con ella, nos mostró todas las pertenencias que tiene la cultura mapuche, ¿cierto? Y hicimos un trifquintú, ¿cierto? Y compartimos sopaipillas y bebimos agüita de hierbas. Los niños hicieron preguntas acerca de la cultura y también hicieron sus comentarios acerca de lo que ellos saben de nuestro pueblo mapuche. Bueno, para nuestros pequeños es súper importante este tipo de momentos e instancias, puesto que se familiarizan con lo que es propio nuestro y lo viven desde esta manera de forma más cercana, ¿ya? En la forma práctica. Conocen, ¿cierto?, lo que estamos hablando, lo que hacemos en clases y están ahí, en el mismo lugar donde está todo. Entonces, es lo mejor para ellos. Bueno, ellos son del Liceo Montemaría de acá de Pucón, un liceo de mucho prestigio, donde es intercultural también, donde yo hago clase a los niños y trabajo con esta hermosura, ¿cierto?, que hoy día vinieron a aprender un poco más acá a mi espacio, a mi Ruca Fogón, y donde les di una charla, una clase, y donde degustamos nuestras comidas típicas del pueblo mapuche, y también hicimos plantamos, ¿sí?, árboles frutales y flores también, porque de eso se trata este huetripanto, de enseñar a los niños por qué los mapuches estamos celebrando este día tan especial. Bueno, esta tarea yo la vengo haciendo hace más de 25 años ya acá en Pucón. Fui la primera que empezó a rescatar lo que es el huetripanto acá y enseñar colegio por colegio. Gracias a Dios esto se ha expandido ya, donde mis ruegos y los ruegos también de nuestros Cuifí, Quechillén, nuestros espíritus antiguos, que me orientan a seguir en esta gran labor, en esta tarea. Como le explicaba a los chiquititos, estamos esperando nuestro guiñol chipantu, que es el alejamiento máximo de la tierra. Ya el Antú cumple su rol de este otro día del 21 de junio, vuelve a alumbrarnos con su nueva luz. A paso del alca, a paso de gallo, nos trae nuestra nueva energía, donde todos nos renovamos, la naturaleza misma, las aguas, nosotros, los animales, los árboles. Ya vieron que ya hubo mucha lluvia, mucho viento, nuestros árboles ya están desnudos, están lavados, como nosotros también. En este día vamos a estar cumpliendo un año más de existir en esta tierra. Por eso en nuestros tiempos de Pucón estamos recibiendo este año nuevo, porque renacemos todos de nuevo con la tierra. Así lo han enseñado los antiguos, los chachay, las cucú, las cusé, que ya no están, pero dejaron el legado en nosotras, la gente que todavía podemos trabajar y enseñar a la comunidad, a los niños, a los alumnos, a los más chiquititos, como los que llegaron hoy día del Liceo Montemaría a saludarme y a celebrar este huiñol tripanto que ya se aproxima. Bueno, a cuidarnos, a entrar en ruego también, pedir por hinché, por uno mismo también, para poder estar llenos de energía, de que llegue, que Chao y Enché nos proteja, nos dé buena salud, bienestar, que las enfermedades no nos ataquen más de lo que nos han atacado, pero tenemos esa fuerza, que la tierra nos dé nuestros nuevos frutos, buen alimento, y eso es el mensaje, a cuidarnos solamente, a llevar esta vida con respeto, con cariño, con amor hacia nuestra cultura mapuche, y eso, que se expanda por siempre la sabiduría, los conocimientos de nuestro querido pueblo mapuche.